Hello, teacher. Good evening. Teacher, ¿está en mute quizás o qué? No conecto bien Teacher, su. do you have mute? No listen, Teacher. teacher, no listen. Ah, no. No, No, no. no. Cambie eso, teacher. Ya no sirven. Change, change. ¿Qué no, Andrea? Hola, me han extrañado. Sí, eso vimos que no te apareciste ayer. Mira qué fina, tomando agua en este gran cántaro. Ese es cántaro de vikingo, a nivel, otro nivel, vos, Andrea. Sí, en otro nivel, pero más heladita el agua. Teacher, Ah. no se escucha. No, teacher. Nothing, nothing. Positive and negative statements in the simple past. ¿Ya tiene dándole play ahí a la plataforma? You'll practice a conversation which illustrates how this topic is used El in a real teacher. way. Let's get started by listening to a conversation titled I Didn't Study. Let's listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. And my roommate and I cleaned, did ¿Se laundry. entiende o no? And then I visited my parents. Teacher, no se lo oye nada. I studied for the test all ¿Quién day. tiene activada la plataforma? El teacher. El teacher quizás tiene activada Sí, la porque se plataforma. escucha en la plataforma y él no. Qué extraño. Tengo 2 días de no verlos y el teacher no lo puedo escuchar ahora. Teacher. Teacher, conecte sus auriculares y desconéctelos y vuélvalos a conectar. Tal vez tienen. Hoy voy a hacer la clase de inglés mudo. Qué difícil. No, ni le puedo leer los Teacher, labios. no. No listen, no listen, teacher, nothing, nothing. Pasemos. Y él no los escucha. No, la verdad que hace. No, no dice, no dice, never, Así never. así me Ah, hoy sí. Okay. Okay. Estaba mal conectado, yo les dije, pero no me oyó. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ya está hecho. Y después de 2 días lo escucho. Oh my goodness. After 2 days. Yeah? Okay. What have I done to deserve this? ¿Qué es lo que he hecho para merecerme esto? Brenda. I don't know, DJ. Ayúdeme, Brenda. Hello, Hello. Did you hear what Andrea says? 2 years, after 2 years, then you start talking, teacher. Después de 2 años empieza a hablar, teacher. Yeah. Okay, tengo Brenda Cruz. Le voy a desactivar esto para ver quién. Vamos a ver. Ajá. Okay, ya están desactivados, ¿verdad? Yes. Okay. Ahora los... ya los pueden activar, no hay problema. Solo quería ver quién, para cuando esté ladrando un perro, vamos a ver de a quién es el que necesitamos desactivar, ¿ok?
No tengo dog t-shirt, no tengo. Dog, not dog. Oh, you need to get one. A dog t-shirt. You need to get one. Those are very important at home. Tiene que agarrarse una, esos también importantes. Okay, good evening. En nombre de inglés corporativo. ¿Cómo están? How are you this evening? This beautiful evening. ¿Cómo están? Okay, good, good. Good, good. Nice. So, so? Yeah. More or less? Yeah. Very good. Very. Marvelous. Excellent. not too good. Could be better. Yeah, could be better. Podría estar mejor. Yeah. Okay, entonces hay diferentes formas de poder responder al saludo. Ok. ¿Alguna pregunta de lo que vimos ayer? Vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. ¿Qué fue lo que vimos ayer? A ver, Jenny, Lizette, do you remember what we were talking about yesterday? ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando ayer? Yes, simple past. Simple past, yes. Uh-huh. ¿Qué más, Carlos? A ver, irregular. Irregular. We're gonna see them today. Irregular verbs. Okay, regular verbs. ¿Qué más, Brenda? Singular and plural. Singular and plural. There we go. Ajá. ¿Qué más, Miguel? Miguel. The bear to go. Okay, yes, ajá, to go, yes, the verb to go. ¿Qué más, Jenny, Lizette? Or Jenny? They use hate because. I hate, yes, I hate. Ajá, ¿y qué es lo que no nos gustaba hacer, Janet Martínez? No, no está ahí, Janet. Ok, Andrea Crystal. Crystal, no estabas ayer con nosotros, ¿sí? No, okay, no estuve todos los días. Ok, Brenda Cruz. Brenda Cruz. Wash the dishes. Wash the dishes. Carlos, ¿qué otra cosa no nos gustaba hacer? Jogging, yes, trotar. Ajá, ¿qué más, Miguel, Lara? Wake up early, ok. Y también vimos cómo formar los past tense, ¿verdad? El pasado de los verbos. ¿Qué verbo vimos? Jenny Lizette, por ejemplo, ¿cuál es una de las reglas que vimos? Play, played. Played, ajá. Enjoy, enjoyed. 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 Ajá. Brenda Cruz, ¿otro? ¿Algo otro verbo? Hate. Hated. Okay. Walk. Okay. Miguel, Lara. Cook and cooked. Carlos Renderos. Carlos? I don't remember, teacher. You don't remember, okay. Sorry, teacher. Okay. And vamos a ver, Jenny, Lizette, ayúdenme, por favor. Cry and cried. Yes, uh-huh. Dirty. No sé cómo se pronuncia. Dirty. Very good. Excellent. Okay. Yesterday we were talking about regular verbs and past tense. Ahora vamos a ver los irregular verbs. Entonces ya vamos a tener más adelantado. Vamos a poder hablar más acerca de los regular e irregular verbs. Cómo hacer past tense con irregular verbs usando el didn't y el did, que son verbos auxiliares. Esos verbos no se traducen, porque por ejemplo, did you go to the movies last night? Did es un verbo un auxiliar, se le llama auxiliar, que no se traduce, nomás auxilia al verbo de la oración.
Y cuando usamos un auxiliar, el verbo de la oración no cambia, queda siempre en presente. Por ejemplo, jugar. El pasado de jugar, ¿cuál es? Dijo Jenny Lisette. ¿Cuál era el pasado de jugar? ¿Play? Played. Played. Entonces, ¿jugaste soccer anoche? Digo, did you play? No played. Entonces, did you play soccer last night? Entonces, ese verbo play no se pone en pasado, porque el auxiliar está auxiliando ese verbo y ya lo hace pasado. Entonces, hay muchos que cometen ese error. Dicen el auxiliar y ponen el verbo en pasado. Por ejemplo, si yo digo, did you play soccer last night? Estoy hablando mal, ¿ya? Porque el auxiliar, entonces, no lo estoy usando correctamente. Tiene que ser, did you play soccer last night? Ajá. O, por ejemplo, hiciste tu tarea. El verbo hacer es do, ¿verdad? To do. El verbo pasado de do es did. Pero si yo le pongo allí el auxiliar antes, did you do your homework? Hiciste tu tarea. Entonces, el do lo estoy pasando en pasado, pero le pongo el auxiliar did, ¿ya? Entonces, para contestar, en negativo o positivo, positivo es did you do your homework? Yes, I did. O no, I didn't do my homework. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Más o menos. Vamos a practicarlo. Hi, Corey, okay. How are you? Hi, teacher. Hi, how are you? Well, very good. Thank you. Welcome to your class. I do apologize. Oh, don't worry. Because I didn't be here. Yesterday. I wasn't here in class. I wasn't. Yes. Don't worry. Apologize accepted. There we go. All right. Okay. So did you clean your house today, Brenda? No, I didn't. And esa es una respuesta corta, la puede ser larga. No, I didn't clean the house today, teacher. Why? Okay. How was your okay, Carlos, did you go to work today? Did you go to work today? Yes, I did. Okay, excellent. Corey, did you do your homework? No, I didn't. Okay, Andrea, did you take your medicines? Yes, I did. Como adivina. Yes, I did. Okay, very good. Jenny, yes. Jenny, yes. Did you drive today? Yes, I did. Yes, I did. Okay, Miguel, did you play soccer yesterday? No, I did. No, I didn't. Very good. And Delmi, are you there? Delmi? Okay, entonces. Hello. Hello, Delmi. Did you went to the supermarket last night? Yes, I did. No, I didn't, teacher. Solo son las dos respuestas. Yes, I did. No, I didn't. Acuérdese que cuando le pregunta, Did you do this? Did you work? Did you eat? Did you study? Did you play? Entonces usted contesta con yes, I did. No, I didn't. It didn't es una contracción. Una contracción es la unión de dos palabras donde una letra se omite. Y donde está el apóstrofe es la letra que se ha omitido. Por ejemplo, I don't es do not, ¿ya? Entonces, donde está la N, se elimina la L y se pone la apóstrofe. Por eso es que usted ve la apóstrofe. Siempre está omitiendo esa letra que se le quitó, ¿ok? I didn't, I don't. Entonces, I didn't, se le quita la N y se le pone la apóstrofe. Esa es una, se llama contracción. ¿Qué es una contracción? Unión de dos palabras donde una letra se omite y es reemplazada por el apóstrofe. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Yes. ¿Sí? ¿Ya? Yes. Estamos cubriendo todas las secciones de
todas las de la sección 4, todas las lecciones de la sección 4. Todo esto ya lo vieron, pero le estoy dando más o menos un review de la sección 4. Así es que, ¿alguna pregunta de cómo se forma el pasado, el pasado con el did, con el auxiliar, y la forma cómo se forma el pasado, el auxiliar, más el verbo en presente, no en pasado? ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Okay. Yes, yes. Excelente. Entonces vamos a, voy a compartir una pantalla con usted y vamos a compartir la pantalla y vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer. Permítame que, ¿dónde está la pantalla? Ok, vamos. No sé si ven lo que estoy haciendo. Miren. No, todavía no. Ok. No. No, ok, vamos a ver. Permítame. Aquí está, ok. Esto es. Ok, sí me ven esto que está aquí, ¿verdad? Esto es el knowledge check. ¿Sí lo vemos? Yes, teacher. Okay. Teacher, ese es el 4.4, ¿verdad? Ajá, ok. 4, correcto. Sí. Ese es el que yo no entiendo. Ese no lo entiendo. Very good, ok. Entonces vamos a ver. En buen día vine. Ok, entonces vamos a ver el knowledge check, el 4.4, que dice change the verbs in parentheses. Que vamos a cambiar el verbo en el paréntesis, ¿verdad? To the past to complete the story. Va a cambiar el verbo que está en presente a pasado para completar la historia. What is the story? ¿Cuál es la historia? Dice, on Friday night, I for a phone call. Dice, el viernes. Es la habitación. Wow. ¿Qué es eso? El viernes en la noche. Vamos a ver quién es, ¿ok? Lo voy a empezar a mute para ver quién es. En Friday en la noche, dice, on Friday night, en la noche, I esperé. Para poder pasar el pasado de wait, ¿qué es lo que tengo que hacer, Jenny? Agregar ed. Agregar ed, ¿verdad? Entonces, I waited for a phone call. Yeah, I waited for a phone call. Entonces esperé por que me llamaran. Phone call. Phone call es una llamada. Okay. All right. Estamos teacher, una duda aquí. Tengo que poner toda la oración que está ahí, o sea, toda la, o solo tengo que poner el. ¿Aquí? El verbo en pasado nada más. Waited. Okay. Ok, yo estaba poniendo todo. Ok, entonces, waited está en pasado. Esperé for a phone call. Ahora, but my girlfriend, pero mi amiga, no call. No call. Entonces, es el negativo de no me llamó. ¿Y cómo hacemos el negativo, dijimos? Call. Hey, very good. Carlos, ¿damos Carlos? O José. Did not. Yes. O también podemos decirlo, dijimos que podíamos decir did. Y ponemos aquí esta apóstrofe, ¿verdad? Did. ¿Verdad? Aquí, didn't. Didn't. ¿Así? Didn't. Did not. Okay. Didn't. ¿Cómo está eso? Did not. Entonces, ¿cuál es la no me contestan, ¿verdad, Miguel Lara? ¿Cuál es la palabra, la letra que se omite ahí?
Diga Andrea, por favor. ¿Ah? La O. La O. Carlos, ¿estamos bien ahí? ¿Sí? Entonces lo pongo didn't, ¿verdad? ¿Sí, Carlos? Sí, que ese es un acento, teacher. No es la apóstrofe. ¿El apóstrofe? Este sí que me sale por apóstrofe. Es como te dan cuando llegas a esa vez. Una lista de animales. Didn't. Entonces, didn't. Didn't. ¿Sí? ¿Así? O si estamos... Ajá. Te falta la N, creo. Oh, no. Si estamos aquí, no. Y esta es ahí la que... En lugar de la O, la apóstrofe, unido a til. En lugar de la O, la apóstrofe que notamos aquí, que veo que está, permíteme. Esa, didn't, ¿verdad? Unido a til. Ajá, didn't. Didn't. Yeah. ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Así? ¿Estaría bien? No. No, ¿verdad? Porque si decimos que omitimos la O no queda en medio de la N y la D, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, para la did y después para esta y así. Didn't, ¿ya? ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok. Yes. Entonces, vamos a hacer, I just stay home. Stayed, me quedé, ¿verdad? I just stayed home. Ese está en pasado. Stayed home. Me quedé en la casa. And, ¿qué vamos a hacer con la... Watch. Watch TV. Watch TV. ¿Estamos bien ahí, Miguel? ID. ID. Le tenemos que agregar la ID, ¿verdad, a Brenda Cruz? ¿Brenda? Yes. Yes. Entonces, ID, watched. Entonces se va a escuchar watched. Yes, watched. I just stayed home and watched TV. ¿Qué pasa si yo le pongo solo esto a Carlos Renderos? ¿Cuál es el problema ahí? Si yo pongo I just stayed home and watched TV. ¿Cómo, teacher? O sea, just stay home. Ajá, and watch TV. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el error ahí? Si solo se pone el watch, sería como el verbo... presente. Sí, ajá, correcto. Y si le pone el ID, sería como el pasado. Sí, pero si yo escribo esa oración así, con ese verbo así, I just stay home and watch TV, ¿cuál es el problema? Que sonaría un poco mal a la hora de entenderlo. ¿Cómo se oiría en español? Yo me quedé en casa y vi tele. No. O sea, Brenda Cruz. ¿Y? Brenda, ¿cómo diría en español? Diría, yo solo me quedé en casa y veo televisión. Y veo televisión, correcto, sí. ¿Ya ve? Entonces, eso es el problema. Si hablamos así, nos van a entender rápido. Ok, le van a decir, ok. Se le van a entender, pero está mal estructurada la oración. Por eso es que estamos viendo esto. Entonces, I just stay home and watched TV. Entonces, cuando usted habla, tiene que oírse ese watched TV. Porque si dice watch, entonces se oye mal, ¿ok? Very good, Brenda. Vamos a ver la siguiente. Dice, on Saturday, my friend Frank. Vamos a ver quién me puede ayudar aquí. On Saturday, I visit my friend Frank. Cory? Visit. Okay, visited my friend Frank. From. Y la otra dice, we talked. Hablamos, ¿verdad? And listen. Hoy vamos a ver cómo podemos diferenciar entre el
sound, el d sound y id sound. Listen it, listen it. Entonces, listen. Listen it, yes? Listen up, listen up. Listen it, yes, listen it. To music, yeah? Entonces, we walked and listened to music, yeah? Or listen music. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok, vamos a ver la próxima que dices. Vamos a hacer a que Miguel nos ayude en esto. In the evening, he invited some friends over and we... Cooked. Con la T al final. Cooked. Cooked. Yes. Cooked. Jenny, cooked. Cooked. ¿Cómo es el sonido, teacher? Es cook. Así. Con la K. Y después la T. Al final, cooked. Cooked. No cooked, no cooked. No, cooked. Very good. Yes, very cooked. Good. Cooked. Yes. Cooked. And cooked a great meal. Great meal. Buena comida, ¿verdad? Meal es comida. Mm-hmm. Okay, vamos a ver. Corey, ayúdeme en esta. I not work very hard on Sunday. I did not work or I did not. Work on Sunday, or work. I didn't, ¿verdad? Oh, I didn't. I didn't work very hard on Sunday. Yes, very good. Ayúdeme, dice Jenny, en esta, por favor. I didn't. Yes. Study. I did not. Oh, I didn't, ¿verdad? I didn't study at all. ¿Qué es? At all. Miguel, at all. Miguel. ¿Todo? At all. Ajá, del todo. Todo. Del todo. Del todo. Del todo. Yes, ajá. I don't want to live with you at all. Yes, no quiero vivir todo. Yes. Así ya cuando you're fed up, cuando ya está cansada o cansado, ¿verdad? At all. Yeah. Hay una canción de Air Supply, Nothing But At All, dice. Nothing But At All. Man, but at all. At all, yes. Nothing bad at all. At all, yes. Uh-huh. Very good. Okay. Okay, vamos a ver, Carlos Renderos, ayúdeme en esto. I just walked to the mall and shopped. Yes, very good. And shopped. Very good. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien ahí? Para escribir el sonido, teacher, porque yo necesito como la escritura, ¿verdad? Del sonido es como una T al final. Ajá. Es como una T al final. Y de hecho vamos a ver eso hoy. Hoy en la noche lo vamos a ver. ¿Cuándo es que el sonido cambia? Y eso tiene que ver con la... Permítame, quiero ver... voy a ver si puedo silenciar a las personas que están haciendo bulla. Bueno, ya se callaron. Ok. Es cuando usted tiene el sonido en inglés de las consonantes. Hay sonidos de voz y sonidos de no voz. ¿Cómo se sabe eso? Normalmente lo que uno hace, se toca la garganta así, y si al mencionar la letra o hacer el sonido de la letra, le vibra la garganta, eso es una voiced sonido. Unvoiced es que no tiene sonido. Por ejemplo, haga el sonido de la S y tóquese la garganta. ¿Le vibra? No le vibra, ¿verdad? Esa es una no. Unvoiced. Corey. Yes. No vibra. No, pero tóquese aquí la garganta. Tóquese la garganta. Y hágale.
¿Le vibra? No. No, entonces esa es and voice. Ahora vamos a ver la voice. Diga y tóquese aquí. La M. ¿Le vibra? Yes. Es voiced. Entonces vamos a ver. Vamos a ver nosotros cuánto, cuándo suena voice y cuándo suena unvoiced. ¿Ok? Sí, dígame. Es el teacher, cuando sí. Terminamos ahorita esta, le di submit y me marca submit. Error en todas las que llevan el apóstrofe. Oh, entonces póngale do not, porque todavía no nos está pidiendo eso. Si le da error, yo, esa fue un ejemplo que le decía, se puede escribir así o se puede escribir, ajá, pero si en la plataforma la pide como do not, entonces escríbala como do not. Yes. Y la última que puso chope, esta sale, me sale mala. Ajá. Es que es con doble P. Porque le falta la P. ¿Cuál es la regla? Gracias. Thank you. ¿Qué se le dobla la P cuando es consonante, vocal, consonante? ¿Se acuerda de esas reglas? Consonante, sí. Vocal, consonante. Por eso es que le da esa. Error. Thank you. Uh-huh. Ahí están todas las. Todas las respuestas. En la de didn't da error porque le hace falta el verbo. Ajá. ¿El qué? El verbo. Ah. La respuesta dice didn't, pero le falta el verbo. O ajá. Sea, en la primera didn't call. Sí, mira. Didn't aquí, call. Sí, lo ven aquí. Lo ven aquí. Ok, thank you. ¿Ven la no se las quería poner. Para que ustedes, para que no estén copiando y hacerlo, sino que piensen qué es lo que, cómo, cuál es el error. Pero sí, aquí están did, didn't, yo le puse aquí didn't, pero como aquí está encerrado en paréntesis, si se fija, en esta no está encerrado en paréntesis, solo el wait, entonces solo wait. Aquí, si está encerrado en paréntesis, entonces aquí es didn't call. Didn't call. Uh-huh. ¿Ah? O ahora ponga el didn't call, y se lo va a tomar, le pone did not call y se lo va a tomar también. Ok. ¿Ya? Yeah. Gracias. Thank you. Carlos. Ok. Miguel Lara. Ok, vamos a ver 4.5. By the end of this class, you will learn to sound natural when using regular simple past verbs. Entonces, cuando está usando simple past verbs. ¿Cuáles son los simple past verbs? Los que vimos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Exercise, study, stay, shop. ¿Se acuerda de esos verbos? Yes. Ok. Ok, entonces vamos a ver aquí las pronunciations. Simple past ed y simple past ed ending. ¿Ya? Es lo que me preguntaba Andrea. Ok, me dicen si se escucha el sonido, porque a veces no se escucha, ¿verdad? Hi everyone. This class you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ed ending of simple past verbs has three different sounds. Let's and practice. These verbs end in worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. In order to understand when we'll have a t, d, or id sound, we need to understand a couple of concepts, voiceless and voiced sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my hand. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat it. Watch, turn, turn, watch, turn,
watch. This is called a voice sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that end in and a v sound. For example, this has a t sound. So we pronounce the past as visited. Land has v sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voiced. Okay, entendimos eso. ¿Cuándo es que se escucha el T sound, el sonido de la T? Cuando la palabra dijo que terminaba en. ¿Alguien me puede decir? Corey. Teacher, casi no se oía el video. No se escuchó, pero me imagino que debe de ser cuando okay. Termina en. ¿Cómo está ahí? It whenever it's called a voice sound. Now let's try to understand the it sound. We will pronounce it whenever we have verbs that have a T and a V sound. For example, okay, cuando hay un verbo que tiene el sonido de T o el sonido de D, entonces ahí se va a escuchar it al final. Por ejemplo, este que va a poner. Visit. Ok. Entonces, si dice visit ahí, ¿cómo se escucharía si le pongo la ED? Corey. Visit. ¿Perdón? Con TD. Con TD. Sí, si yo le pongo ahí la ED al final. Visit. No. Con la T. ¿Cómo se con escucha? La T y la D va a terminar. ¿Mm? Con la T y la D. Ok, si tengo. El sonido de T y D. Va a tener esta ED sound, este que está aquí. Ajá. Es I. Ajá. Entonces, ¿cómo se va? Si le agrego la ED ahí, ¿cómo se va a escuchar? Visits. Visited. 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 Yes. Visited, yes. I visited, yes. Por eso es que cuando se habla, se dice, I visited. Cuando tiene el sonido de la T. En la PowerPoint presentation que les envié, ahí va todo esto con ejemplos y oraciones, cómo se puede pronunciar esto. Esto es en como un refuerzo que estamos viendo, pero en largo rato, okay. ¿Verdad? Entonces, aquí dice visited. Porque agarra el sonido de este. Cuando tiene el sonido clean, este es voiced sound. La N. Tóquese N. Yes. Entonces agarra el sonido de D. Entonces aquí dice cleaned. Esta la ED suena como D. Entonces dice cleaned. 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 No cleaned, ¿verdad? Cleaned. Cleaned. Hace clean y esta ED se oye como una D. Dice cleaned. ¿Ya? Por ejemplo, esta. Why. Yes. Yeah. Es un sound. Entonces, cuando dice state, very good. State. Ajá. Y esta es la k, k, k.
es voiceless, no tiene voice, mire. Work. Entonces, ah, okay. No, esta sí, worked como una T. Como con T. Esta es T, ¿verdad, teacher? Agarra el sonido de la T. Entonces ahí dice work. Okay. Worked. Worked. Very worked. Very good. Worked. Okay. Entonces, cuando es voiceless, agarra el T sound. Worked. Okay. Yes? Worked. Por ejemplo, si dice study. Study. Si yo digo study, entonces agarra el y es de, va a decir studied. 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 Yes? Estamos... Study, pero es study dijo, ¿verdad? Pero yes, esa study. Es un irregular. No es un irregular. El sí es un regular. No se dice stud. No, estamos hablando del cuando usted le pone la... En pasado. El ed, yes. Ajá. O sea, uh-huh. Okay. Lo que estamos ahorita es aprendiendo el sonido, cuando se oye como... El sonido. Cuando se oye como the y cuando se oye como id. Como fly se le pondría el sonido... Flyed. De la D, ¿verdad? Flyed, ajá. Flyed. Yes, ajá. Cried. Ajá, cried. Cried. Why did you cry? Mm-hmm. Yes. Okay. ¿Estamos bien? I got it. Okay. Yes. Okay. Entonces vamos a seguir aquí. Has a T sound. So we pronounce the past as visited. Len has V sound. So we pronounce the past as landed. Mm-hmm. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Okay, aquí tenemos want. Tiene el T sound, ¿verdad? Entonces dice wanted. 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 Need tiene el D sound. Needed. 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 Yes. Yes. Y el helped. Helped. Yes, tiene el voiceless sound. Looked. Looked. Washed. Washed. Watched. Watched. Laughed. Laughed. No. Laughed. La U es muda aquí. Laughed. Laughed. Pero por favor repitan. Breath. Aquí, mire, es breathed. ¿Ve? Breathed. Pero hacemos el sonido. Breathed. Con la T sound. Breathed. Breathed. Yes, very good. Yeah, very good. Kissed. Kissed. Yes. Kissed. Dance. 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 Danced. Yes. Dance. Fixed. Acuérdense que la ED agarra el sonido de la T. No es que fix it. No. Fix. 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 Ahora vamos con la D sound. Called. Called. Cleaned. 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 Offered. 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 Pero por favor repitamos. Yo no veo que Miguel repita. Damaged. Damaged. Loved. Loved. Used. Used. Followed. Followed. Enjoyed. Enjoyed. Amazed. Amazed. Very good. ¿Alguna de estas palabras que no haya quedado claro del T, it sound, T sound, it D sound? Lo único que yo puedo opinar que cuando nos toque la realidad nos va a costar diferenciar quizás en qué momento no, va la... No, si lo practicas. No solo ver la terminación, ¿verdad? Porque esas letras que están a la par,
Es la terminación de cada verbo. Exacto, sí. Por ejemplo, todos los que terminen en P va a tener el T sound. Todos los que terminen en L, no. No. Todas las letras que tienen voiceless y voiced sound. Por ejemplo, la pa es voiceless. Mire, pa o voice sound. Pa, pe, pi, pi, pi. ¿Qué siente? Pi, pi, pi. L, l. Que vibra. L, que vibra. Si vibra, es una voice. Si no vibra, es voiceless. N, look. Haga el sonido de la. Look. 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 Es looked. Look. Este es la, el sonido de esta K, de esta K, no vibra aquí. K. Ah, no vibra, K, no. Y si vibra, entonces tiene un sonido D, called. ¿Ya? Yeah? Entonces, es de voice y voice. Vea la PowerPoint presentation que le mandé para que. Vea. Another method to use is okay, particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Okay, entonces esos son voiceless. ¿Ya? Ya más o menos entendí. Ya, un ok. Poquito. Excelente. Entonces, sí, ahorita que él explicó las letras que estaban aquí, ya esto faltaba. Yo les iba señalando estas letras aquí, pero esta es la que yo les iba señalando aquí. Estas. Pero mejor que ya lo entendí. Damage, love, used, followed, enjoyed, amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs and then record yourself using the website bokaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Okay, entonces, para que ustedes practiquen, la website donde pueden ir se llama Vocaroo es V, así como Víctor, O, C, A, R, O.com. Se llama Vocaroo.com, donde usted puede grabar su propia voz y oír cómo se escucha, ¿ok? Para que practique más esa pronunciación. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué era eso, una aplicación? No, es una website. Ah, la puede escribir en WhatsApp para que podamos entrar. Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver cómo. Se escribe así, vean. Texto. Vocaroo.com. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ok. Esa es la website donde se puede ir y se puede grabar usted sola para que se más o menos vaya o escuchando cómo se oye. ¿Ya? Entonces, eso es el sonido de T, el ed, de y el t sound de los verbos en pasado. Como dijo Andrea Crisal, no es fácil, no es fácil. Eso se logra nomás con la práctica y la práctica. Y cuando usted viene a ver, ya se le hace algo normal ya para usted. Ya empieza a hablar de ed. Ya no tiene que memorizar ni nada, sino que ya se le hace normal, pero con la práctica. Así es que les insto para que practiquen y practiquen y practiquen en esta website, que se graben ustedes solos para que vayan más o menos adaptándose. Otra técnica también es que usted se ponga las manos así, en los oídos, así, y empiece a hablar. Y usted se va a escuchar
cómo se oye lo que usted habla. Por ejemplo, my name is Antonio. Usted se escucha así. Es una técnica que se usa para poder escucharse uno y poder como ajustar los sonidos. Así que si quiere usar esa fórmula, pues la puede usar. Okay. ¿Alguna pregunta de los ed y los the sound? ¿No? Ok. Entonces vamos a seguir con la lo que sigue, que es ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿Jenny? ¿Andrea Cristal? Se tomó la medicina, ¿verdad? Yo tengo sueño, pero no abastece ahorita. Es la medicina. ¿Qué oye? Sí, es la medicina. Sí, ok. Un momento, por favor. Ok, entonces hoy vamos a trabajar en Knowledge Check, ¿verdad? El que trabajamos y luego vamos a ver 4.7. Vamos a ver en el 4.7, el Knowledge Check. By the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements. Vamos a ver cómo se forman los positive y negative statements usando el did. Un momento, por favor. Just bear with me. Okay. No quiere cooperar, lo siento mucho. Perdón. Okay. Esto es de los irregular verbs que estamos aprendiendo. ¿Qué son los verbos irregulares? ¿Alguien me puede decir qué sabe de los verbos irregulares? ¿Andrea Cristal? No me quiero equivocar, pero lo tengo que intentar. Ok, por favor. Irregulares es, no sé, de lo que no queremos hacer, ¿o me equivoco? Mencioné los verbos irregulares ayer, pero como no estuve en la clase, creo que por eso. Corey Monterrosa, ¿cuáles son los verbos irregulares? ¿Cuál es la diferencia entre los irregulares y los irregulares? Bueno, los regulares es los que están sujetos a las reglas, ¿verdad? Para cambiarlos al pasado. Al pasado. Pero los irregulares son los que cambian totalmente su forma y no están sujetos a las reglas. Creo yo, esa es la noción. Por ejemplo, cuando estamos diciendo I go, si quiero decir en pasado, I went. Esos creo yo que son los irregulares. Ok, sí, podría ser. Es una de las formas, sí, irregulares. También cuando hablamos de las primeras, segundas y terceras personas, ¿cuál es la diferencia entre un regular y un irregular? ¿Miguel? Pues irregulares siempre cambian. ¿Ejemplo? Have y have. Have y have. Have y have. Ok. En presente, un verbo irregular se escribe diferente. Por ejemplo, el have, I have, she has. ¿Ya? She has es la tercera persona del verbo have, y entonces se escribe diferente, es irregular. También, como dijo Corey, que en el pasado, she had, o she have, and she had money yesterday. She have money today and she had money yesterday. Yes, esos son los verbos irregulares. Entonces vamos a ver acerca de los verbos irregulares hoy. Vamos a ver unos cuatro verbos también. Ahí me avisan si no se escucha el sonido, ¿ok? Hi everyone. In this class you learn to form positive and negative statements using irregular verbs. Let's get started by listening and practicing the statements in the past
using irregular verbs. Simple past statements. Irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. Okay. In English, we have two types of verbs. Ok, entonces vamos a ver si podemos entender esto. Dice, aquí tenemos I did my homework. ¿Qué es este verbo que está aquí, Miguel? ¿Es un auxiliar? Hacer. ¿Es un auxiliar? No, ese es de hacer. Es el verbo de la oración, ¿verdad? Por eso es que le pregunto, porque a veces podemos confundirnos nosotros, decir, este es un auxiliar. En este caso no es un auxiliar, en este caso es el verbo de la oración y está puesto en pasado. Entonces, para formar nosotros el negativo de pasado, tengo que ponerle el did not. Pero ya cuando le pongo esto, ya este ya no es el verbo de la oración, sino que es un auxiliar. Y el verbo de la oración es el do, ¿ya? El que escribí aquí en pasado. Pero como estoy usando el auxiliar, entonces el verbo tiene que ir en presente. ¿Sí? Entonces dice, I didn't. Sí, pero ahí no se le podría. Porque did es el pasado de do, ¿verdad? De do, yes, ajá. Ajá, pero ahí no se podría poner I didn't laundry. ¿Cómo? Porque, o sea, que pienso yo que es como poner los dos. O sea, I didn't laundry, no se puede decir así. Y eso es eso es lo confuso de estas oraciones. Ajá. Porque como decir, si vamos a, porque I did my homework, hice mi tarea, ¿verdad? Sí, ajá. Pero I didn't do laundry, pienso yo que el do está, pues sí, de más, pues porque el didn't puede funcionar como. No, es un auxiliar. Como verbo, pero no sé, ajá. O sea, sí entiendo que es auxiliar, pero pensé yo que estaba como de más. No está de más, porque el did, por eso le expliqué, es el verbo de la oración, ¿ya? Y aquí, este no es el verbo de la oración, esta es la negación. Corey, ya se me fue. Ok. Entonces, lo entendemos todos ahí. I didn't do laundry. Andrea. Teacher. Yes. Carlos. Entonces, cuando no. Aquí en oración dice I did my homework. Ajá. Ahí está en pasado el auxiliar. Sí. I did. No. Pero cuando se. Este no es auxiliar, este es el verbo de la oración. El verbo. El verbo es do en presente y el pasado do. Es did. Sí. Entonces, hice mi tarea. Aquí dice, hice mi tarea. Mi tarea. Entonces, aquí ya este es un auxiliar que lo convierte en negativo de no. I didn't. Eso quiere decir no. No. Hice. O no, la B. No, no la B. Dice la lavada, ¿ya? Laundry. No. Sí, por eso es que estaba confundida, ajá. Uh-huh. O sea, yo sí sé que es el auxiliar, ¿verdad? Pero quizás ya cuando lo tenemos que hacer como negativo, es que necesitamos el auxiliar. Ah, exacto. Porque en la primera oración sí funcionó, ¿verdad? I did my homework. Pero si hubiera tenido que decir que no hice mi tarea, entonces I didn't do my homework. I didn't do my homework. Yeah, very good. Okay. Conmigo, yo nunca supe que me prendas el recuerdo, porque ya son las. Okay. Entonces, estamos bien aquí. Vamos a pasar a la otra. Dice, you got up at noon. Got up es levantarse. Got up. I get up es me levanto, get up, pero got up es en pasado. I got up at noon, me levanté a mediodía, en punto. Yes. Y aquí para el pasado, en negativo, le pongo el didn't,
Y ya el presente lo pongo, este lo pongo en presente. Get up. No le puedo poner I didn't get up, porque entonces allí sí, Corey. Allí sí el auxiliar estaría de más. Y no se puede escribir eso. ¿Ya? No se puede, porque entonces I didn't get up, ya estoy poniendo este aquí y el auxiliar no está sirviendo de nada ahí. Es horror de ortografía. ¿Ya? Entonces, I didn't get up at 10. Como el otro verbo. El verbo es go. Go es el verbo presente. El pasado es went. Entonces, si se fijan, el patrón es el mismo. Pasado, didn't, auxiliar y go. ¿Sí? Y aquí tenemos met, de meet, met our classroom. I didn't meet our teacher. ¿Sí? Ahorita es came, de come. You came home late. Veniste tarde. Bien enojada la esposa. You didn't come home early. No veniste temprano. No. ¿Ya? They had a picnic. Tuvieron un día de campo. They didn't have a picnic. No tuvieron un día de campo. ¿Ya? Excelente. ¿Alguna pregunta acerca de cómo formar el pasado en negativo y el pasado? No, teacher, creo que... Yo sí ando perdida, pero... Porque no vine ayer. No, tranquila, tranquila. Todo está bien. Todo está bien. Entonces, poco a poco... Tengo una consulta, teacher. Sí, señorita Brenda, la dejé olvidada, ¿verdad? En el caso de la conjugación que se hace, del verbo, este varía, porque es un verbo irregular dependiendo si es singular o plural. Sí, ajá. Y si es en primera persona, segunda persona o tercera persona. Sí, correcto, sí. Ah, ok. Ajá. Por ejemplo, tenemos si tenemos aquí vamos a ver, si tenemos esto del verbo I have money. You have money. Yeah. Aquí es donde cambia. He has money. Ahí es donde cambia la tercera persona. Yeah. He has money. Él y el pasado, por ejemplo, he has money. She did have money. ¿Sí? She did have money. Tenía, tuvo dinero. She did have money. Tuvo dinero. O lo puede escribir. She had money. ¿Ya? She had money. ¿Sí? Ahora, este está pasado. Lo convertí en pasado. Y este lo convertí con el auxiliar en pasado. ¿Estamos ahí? Sí, yes. Ok. Entonces, hasta ahí vamos a llegar. ¿Alguna pregunta? Por favor, vean las PowerPoint presentations que les mando yo. Ahí les doy bastantes ejemplos y explicaciones. Por si tienen alguna pregunta cuando estamos en la clase, me la hacen saber. Ok. All right. Well, I see you tomorrow. Thank you for being an excellent student. Each of you. Okay, teacher. Okay. Thank you. Good night. Good evening. Good night. Goodbye. Okay. Bye. Good night. Good night, everyone. See you tomorrow. Ciao.